Del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 1 a 6. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, se lo habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde estoy yo estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús vaya explanando, explicando, dándonos a conocer mejor el sentido auténtico de su presencia, de la presencia divina en entre nosotros. Y por eso dice: Yo soy camino, verdad y vida. Un resumen de la vida completa. ¿Qué buscamos todos nosotros? Pues la vida. Y la vida, pues bien vivida. ¿Y qué buscamos nosotros? Pues conocer la verdad. Y luego de tener vida y verdad, ¿qué queremos? Pues hacer camino, ir por senderos, tener dónde ir, tener de dónde venir, ir y venir por la existencia. Y Jesús nos dice: Yo, en mi vida, resumo camino, verdad y vida. Por lo tanto, ¿quieres vivir tu vida plena, iluminada y fresca? Pues sigue a Jesús, que es la vida. ¿Quieres conocer lo más profundo, lo más bello de la existencia? ¿Quieres aprender la ciencia suprema de vivir en esta tierra y poder llegar al cielo? Pues es la verdad, que se llama Jesucristo. ¿Y quieres entonces, a través de ir y venir por el mundo, tener siempre lo más cierto? Pues sigue el camino, que es Jesucristo. Por eso abrazarnos a Él es realmente el momento sublime y grande. Alguien ha dicho que cuando Jesús le dice a la Magdalena: No me toques, no me abraces ahora, es porque quiere que seamos todos nosotros los que nos aferremos a Él y le digamos: Jesús, yo siento que contigo tengo camino, tengo verdad, tengo vida, tengo plenitud de existencia, tengo la alegría plena, el sentido más grande de vivir contigo. La solución es perfecta. Solución al problema de la vida. Jesucristo, tu camino, nuestro camino, verdad y vida. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.